أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأرضين أرواح العالمين على تراب مقدم الفدا لكسون 41 زکات فطره. زکات اموس ابلادو که اس اون تیپو د لیموسنا که او دیسمو که اس اوبلیگاتوریو نل اسلام ای اون تیپو د زکات که اس پارا لا ریکیسا پارا تو پروپیدد که اموس اکسپلیکادو اس پارا تریگو اس پارا مالتا اس پارا کامیجو. Y hay un tipo de zakat que se llama zakat fetre. Eso se llama zakat del cuerpo. ¿Cómo así? Usted después de ayunar un mes de Ramadán entero, 30 días o algunos casos 29 días, cuando cumple el mes de Ramadán, ya viene el Eid Fitr, el primer día de Shawwal, del siguiente mes, que se llama Shawwal. Después de Ramadán, el mes lunar se llama Shawwal en calendario árabe. Primer día de Shawwal se llama Eid Fitr, la fiesta del Fitr. Fitr viene de la desayuno, romper el ayuno, desayuno, breakfast. Entonces, en este Eid Fitr, que hay que romper el ayuno, se paga una limosna a los pobres. Eso se llama la limosna de protección de cuerpo. Dios te, es una garantía, es como un seguro. Usted paga adelantado el seguro para que Dios te proteja el cuerpo. Entonces, en cuando terminamos el mes de Ramadán, en el día de Eid Fitr, la fiesta de Fitr, debemos pagar por nosotros y por las personas que son pendientes de nosotros, que yo pago manutención de ellos, de estas personas. Entonces yo pago zakat fetr para ellos. Eso se llama zakat fetr. Es una limosna obligatoria. Los detalles lo vamos a ver ahora. Dice, ¿a quiénes debo pagar? Dice, la persona que es prudente, adulto y que tiene dinero. Por la noche del Eid, quiere decir, hoy es el último día de Ramadán, mañana es Eid Fitr. Esta noche, ¿quiénes son bajo mi protección, bajo mi manutención? ¿Yo a quiénes mantengo económicamente? Quiere decir, esta noche, ¿quiénes cenan en mi casa? Por cada una de esas personas yo debo pagar un zakat fetre. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Primero, dice, la persona que debe pagar debe ser adulto, prudente, no sea esclavo, no sea pobre. Por ejemplo, en caso de una persona que es muy pobre, él mismo no hace falta que pague porque es muy pobre. ¿Pobre qué significa? La persona que no tiene dinero de un año o no tiene un sueldo que en base de ese sueldo pueda abastecerse para un año. A esto se llama pobre. Entonces, ¿el pobre es quién? O ahora no tiene dinero de todo el año o no tiene un sueldo, un salario, un ingreso para poder mantenerse durante él. Año, que si ni totalmente tiene el dinero, ni por cuotas tiene el dinero, no tiene nada para vivirse. Eso se llama pobre. Es definición, eso es definición del pobre en cuando queremos, decimos zakat. Y el zakat, siempre en ese caso del pobre, que a él se paga zakat, el pobre debe ser musulmán y shiita. Muchos sabios dicen, no se puede pagar zakat a sunna, y dice no puede pagar zakat a un no musulmán. Zakat obligatorio no puede pagar sino a los musulmanes, pero zakat recomendable sí se puede pagar, igual mejor a los musulmanes creyentes.
Bueno, la quinta condición, que en esta noche tú no seas pendiente a otra persona. Por ejemplo, si en esta noche tú estás invitado en mi casa y vienes a cenar en mi casa, ¿quién ha pagado tu manutención esta noche? ¿Quién paga tu? Yo. Entonces yo debo pagar zakat de fe en tu lugar. Entonces, la mejor noche para ir a cenar es la noche del Ide Fetr. Porque estás cargando al anfitrión que te lo pague el zakat Fetr. Muy bien. También que vayas con toda la familia, ¿no? Por ejemplo, con toda la familia vas la noche del Ide Fetr. Pero ojo, debe entrar en su casa antes del ocaso. Eso es la condición. Ahora vamos a ver. Dice, en cuanto a en el ocaso de la noche del Ide Fetr, quienes sean pendientes a tu sustento, a tu comida, sean musulmán o sean no musulmán, sean mayor o menor, sean extranjero o permanente, si estén en su ciudad o sean de otra ciudad, tú debes pagar zakat Fetr. Pero eso es incrédulo, pero su zakat Fetr debo pagarlo al musulmán creyente. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel es mi hijo y es budista. Es incrédulo. No cree en Dios. Entonces, aunque sea budista, yo debo pagar zakat Fetr por él. Pero a un musulmán creyente. ¿Sí? Por ejemplo, Alejandro es un judío. ¿Sí? En este caso, que es mi hijo, es judío, bueno, no importa. Igual debo pagar zakat Fetr por él, pero a un musulmán creyente. Por lo llamo, llámese, mira, señor jeque, ruola, en Perú, yo puedo pagarte el dinero, punto. Y lo voy a enviar a él. Él lo va a pagar a los musulmanes creyentes. Bueno, ¿cuál es la cantidad que debo pagar por persona? Ahora, Jafar me llama y dice, Sheikh, ¿cuánto es la cantidad? ¿Cuántos toneladas de trigo debo pagar por cada persona? No es tanto, hermano, no te asustes. Son 3 sa'a. Y cada, es cerca de 3 kilos, así vamos a decir, para ser así, así más fácil. 3 kilos, ¿de qué? Del grano que alimentas. O de la comida que es mayor comida de tu mesa. Por ejemplo, nosotros aquí comemos generalmente arroz. Entonces, la comida general de nosotros es arroz. Entonces, vamos a pagar 3 kilos de arroz. Eso es recomendable. También puede ser trigo, 3 kilos de trigo. Puede pagar 3 kilos de dátil. Puede pagar 3 kilos de arroz. O la comida que generalmente comes. Por ejemplo, en Perú generalmente se come papas o se come más maíz. Entonces se puede pagar 3 kilos de maíz o papas. Entonces dice que sea la mayor comida, mejor trigo, malta, dátil, pasa, arroz, maíz, etc. O dinero de eso. Usted va a ver, ¿cuánto cuesta un kilo de arroz, por ejemplo? $2 por kilo. Entonces, 3 kilos va a ser $6. Entonces, yo voy a pagar $6 por cada persona que tengo en casa. Tengo 25 hijos. Entonces, por cada uno debo pagar ¿cuántos dólares? 6 por 25 va a ser $150. Llamo a Abdullah. Señor Jeque, ten este dinero para la comunidad. Vamos, siguiente. Ahora, ¿cuándo debo pagar? ¿Cuándo vas a tener esa obligación de pagar? La noche del Ide Fetr. ¿Hasta cuándo debe pagarlo? ¿Tiene límite? ¿Tiene un tiempo como rezo o no? Por supuesto. Es antes de mediodía del Ide Fetr. Debes sacar ese dinero y pagarlo. Ojo, si la persona va a participar en la oración del Ide Fetr,
debe pagarlo antes de la oración. Entonces siempre pone la caja en la mezquita para que antes que vayas a rezar, póngalo en la caja. Una cosa, si tú eres Seyed, descendiente del profeta, usted no puede recibir zakat de los demás, aunque estés pobre. Aunque estés pobre, no puede recibir, yo no soy Seyed, mira, tengo turbante blanco. Yo no puedo pagarte a un Seyed zakat obligatorio. El Seyed no puede consumir zakat obligatorio, no puede. Si no, puede consumir Homs. Homs es un quinto. ¿Sí? Una mitad del quinto puede utilizar. Después hablamos de Homs, ¿qué es Homs? Entonces, el Seyed no puede consumir zakat, ni fetre, ni zakat obligatorio de los demás. Pero puede recibir zakat de un Seyed. Por ejemplo, entonces cuando usted va aquí en Irán, cuando va, hay paquetes. Dice, tú, usted va a poner, ¿eres Seyed o no eres Seyed? Si eres Seyed, todo ese dinero se acumula y se va a dar a familiares pobres Seyed. Pero si, va a ser, si no eres Seyed, se acumula y se lo va a dar a las personas que no son Seyed. Muy bien. Pero la gente común corriente puede tomar de un Seyed. De esa parte no hay problema. El problema es cuando un Seyed no puede recibir de los demás. Bueno, el invitado, si usted tiene invitados la noche del Eid al-Fitr y los invitados con esas condiciones, usted debe pagar por ellos la zakat al-Fitr. Y ellos mismos no van a pagar. Esa noche de fiesta van a ser felices. Imagina, no va a pagar nada. Bueno, primero, que la persona entre en casa del anfitrión antes del ocaso del Eid al-Fitr. Y si la persona después del ocaso entra, no hace falta pagar. Por ejemplo, usted reza la Maghreb y eso, y después va a ser invitación. Ya no, él no hace falta que pague el tuyo. Tú mismo debes pagar el tuyo. Bueno, vamos a ver algunas normas, los detalles de la norma. Primero, la persona que no tiene ingreso ni dinero ella misma ni de su familia, tampoco tiene un negocio que pueda abastecerse económicamente, entonces eso se llama pobre, y el pobre no tiene la obligación, aunque es muy, muy recomendable pagarlo, porque es seguro de tu cuerpo. Entonces, si tú eres un pobre, en este caso es recomendable ir a tomar un préstamo y pagar zakat al-Fitr igual. En caso que una persona está en cargo de otra persona, por ejemplo, tú, un peladito pendiente a tu papito, entonces el papito debe pagar tu dinero. Ya que el papá te lo paga, no hace falta que tú se lo pagas. Dice, la persona que no es Seyed, no puede pagar zakat al-Fitr a un Seyed. Aunque, por ejemplo, yo, mi esposa es Seyed, por ejemplo. ¿Sí? Ella, ese zakat que quiero pagar por ella, es por un Seyed, ¿sí? Pero este zakat no lo puedo pagar a un Seyed. Porque ¿quién lo está pagando? Yo, que no soy Seyed. ¿Se quedó claro? Aunque yo tengo bajo mi custodio un Seyed, pero el dinero que estoy pagando por ese Seyed, yo lo estoy pagando. Entonces no soy Seyed, no puedo pagarlo a Seyed, descendiendo del profeta. Bueno, a la persona que estás pagando zakat al-Fitr, por ejemplo, debe pagarle a un pobre musulmán chií, ¿sí? Entonces, no hace falta que sea un religioso. Sea un musulmán normal, está bien, pero precaución obligatoria que tenga certeza que no va a despilfarrar ese dinero en pecado. Por ejemplo, hay, por ejemplo, Yunus. Es un musulmán bueno, creyente, pero se emborracha siempre.
Usted sabe, es un buen chico, la verdad, pero lo va a fumar, lo va a despilfarrar. Y Mustafa dice, ¿cómo lo voy a pagar? Zakat Fetr, que él lo vaya a fumar, lo vaya a beber. No puedes. Dice, precaución obligatoria, no puede pagarlo al borracho ni a la persona que comete pecados en público. Por ejemplo, la persona siempre viene tarde, cometer ese pecado en público. Entonces no se puede pagar Zakat Fetr. En caso que usted sabe que cuando paga Zakat Fetr, esta persona lo paga para un pecado. Por ejemplo, va a un disco, usted sabe que lo va a pagar para entrar de un disco. No sé, lo va a comprar carne no sacrificada, es un pecado. Comprar carne haram, ilícito, carne que no ha sido sacrificada, es pecado capital. Entonces usted sabe, si le pagas a él el dinero, ¿a dónde se lo lleva? A ir a pagar la carne no sacrificada. A esa persona no se puede ayudar. La precaución obligatoria que no se lo pagues más de salario de un año. Por ejemplo, nosotros tenemos una mezquita grande, vamos a acumular todo el dinero. Ese dinero queremos dar todo a un pobre. ¿Se puede? Sí, pero solamente se puede pagar gastos de un año, no más. Por ejemplo, si ahora tenemos acumulado dinero de Zakat Fetr, toda la gente está en la mezquita, ¿sí? Ahora, ya son 2 millones de dólares. No se puede pagar 2 millones de dólares a un pobre. No. Calcule cuánto es gastos anuales de ese pobre. Gasto anual de un pobre es 1000 dólares. ¿Sí? Entonces, vas a pagar 1000 dólares a esa persona. El resto lo va a pagar a otros pobres. Siempre hay pobres. No se preocupe. Porque Dios ha proveído todo para todos. Si hay pobre, es que uno le ha robado a otro. Y él mismo, por sus pecados, se ha privado en muchos casos. En muchos casos es una prueba de Dios la pobreza. En algunos casos es un examen que Dios te puso, la pobreza. Te puso, ¿cómo vas a salir de este examen? Bueno, si usted va a poner esos 3-4 billetes, lo pones como Zakat Fetr en un sobre, debe pagar, ponerlo, ¿sí? Lo pones. Para después pospagarlo. Ah, pero ahora no, aún no lo has pagado. ¿Puedes tomar ese dinero y después poner en su lugar? Dice, no. Ya que pusiste estos billetes para Zakat Fetr, ya no puedes tocarlo. Eso sí o sí debe pagar. Esto mismo al pobre. Dice, es obligatorio, que es recomendable primero que usted pague Zakat Fetr a las personas, los musulmanes pobres de tu barrio, de esa misma mezquita. Después a tu barrio, a tu ciudad, a tu provincia y después a tu ciudad, a tu país. Y después, si no haya pobre, a otro país vecino. Quiere decir, el pobre más cercano tiene derecho sobre ese dinero. ¿Me entiende? Cuando haya un pobre cercano, no puede pagar ese dinero a un pobre lejano. Por ejemplo, hermano Sadak es mi hermano y es pobre. Yo no puedo ir a llevar, pagar ese dinero a un, ¿cómo se llama? Sinagoga de los judíos. Bueno, ¿a quién se puede pagar Zakat? Sea Zakat Fetr, sea Zakat obligatorio. ¿A quién se puede pagar Zakat? La ley del Corán nos explica. Es la ley 60 de Surat Tawbah, el Surat de Arrepentimiento, que es Surat 11. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Por supuesto que las limosnas, los zakat, son de los pobres y de los mezquinos.
Mezquino se puede traducirlo necesitado. El pobre es quien no tiene presupuesto de un año. Y el mezquino o el necesitado que ni siquiera lo tiene de hoy. Perdón, un empleado puede ser pobre, pero nunca va a ser mezquín. Mezquín es la persona que ni siquiera tiene presupuesto de hoy. Muchos mendigos, por ejemplo, hoy en día, antiguamente. Y valamilina alayha. Hay personas que son encargados de recoger zakat. Lo toman todo. A ellos también se puede pagar. وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Para acercamiento de corazones de las personas que quieres invitarlo al Islam. Por ejemplo, esa persona puede ser en caso del profeta, cuando el profeta Salatullah Salam entró en Mecca, estaban muchos incrédulos, como padre de Muawiyah, que era Abu Sufyan. Profeta a ellos ayudaba económicamente, como para acercar el corazón de ellos al Islam. Eso se llama mu'allafat al-qulub. Fa'r-riqab, en los esclavos, wal-gharimin, la persona arruinada que se ha perdido su negocio. Era rico, tenía 5 fábricas, pero ya se lo perdió todo. Fa'r-sabilillah, y todo lo que sea el camino de Dios, con construcción de una mezquita, un matrimonio, etc. Wabn sabil, y la persona perdida, por ejemplo, ese chico en su país es muy rico, pero ahora en este país es extranjero y ha perdido su maleta, y no tiene dinero. Ahora está necesitado, pero en su país es muy rico. Entonces, eso se llama Wabn sabil, que es decir, perdido en el camino. Todo eso es una obligación de Dios. Entonces, ¿a quiénes se puede pagar? Primero, a la persona que no tiene gastos de un año, faqir. A la persona que en total no tiene nada, mezquín. A la persona que de parte del imam es encargado de recolectar el dinero de zakat. A eso también se puede pagar. Mira, eso es tu sueldo. ¿De dónde vas a pagar sueldo? Del mismo zakat que vas a recolectar. Para acercar el corazón de no musulmanes al Islam. Para liberar a los esclavos. Para los que han sido arruinados, quiere decir, ya tienen muchas deudas y todo. Y en camino de Dios. Y los que se han perdido, los viajeros que han perdido en el camino. Bueno, dice el pobre o el mezquín que recibe ese dinero debe ser primero shia de 12 imames. Por ejemplo, a Jafar, que es shia de 4 imames, es zaidi, no se puede pagar. ¿Sí? A por ejemplo, Hamza, que es de 6 imames, es ismaili, no se puede pagar. Hoy en día los ismailitas ya viven en Inglaterra, muchos de ellos. Y hay muchas cosas sectarias, son todo de Inglaterra. Ellos están regando divisiones sectarias. Bueno, segundo, este pobre no sea dentro de tu familia que debes pagar para él. Por ejemplo, tu hijo es pobre. Tú tienes la obligación de mantenerlo económicamente. Tú no vas a decir, mira, mi zakat lo voy a pagar a mi hijo. No. Tu hijo, tú debes pagarlo de tu bolsillo. Tu esposa debe pagarlo de tu bolsillo. Tus padres deben pagarlo de tu bolsillo, no de zakat. Zakat debe pagarlo a la otra persona. No debe ser pendiente a tu sustento, debe ser tú debes pagarlo. Si tú no eres seyed, no puedes pagar a seyed. Pero, por ejemplo, zakat Ayatollah Khomeini es seyed. Puede pagar a usted que no eres seyed, no hay problema. Que este dinero de zakat no se gaste en el pecado. Yo pago y va a fumar él. Eso es prohibido. Yo pago, él se va a emborrachar. Es prohibido. Yo pago, él va a danza. Es prohibido. Yo pago, él va a comer carne no sacrificada. Haram. Yo pago, él va a prostíbulo. No puede ser. Yo pago, él va a ver fútbol. ¿Cómo que está despilfarrando dinero que debe pagar para su familia? O por ejemplo, va a comprar una pantalla grande de LCD.
para ver último partido de fútbol. Eso no es necesidad. Ropa, comida, algo bueno. Yo estaba en un centro islámico. El director del centro quejaba que el dinero que nosotros recibimos como director es poco, porque no basta para comprar ropa de danza para mis hijos. Ropa de danza, lo consideraba obligatorio, necesario, la ropa de danza. Y decía, ¿por qué no nos están pagando para comprar ropa de danza para mis hijos? Y yo, mira, primero, que danza en el Islam es prohibido. ¿Y cómo que nosotros te vamos a dar dinero para comprar ropa de danza? Esa es locura. Bueno, dice, precaución obligatoria, no sea borracho, no sea un alcohólico, un drogadito, no se puede pagar nada a ellos, zakat de fitr. Mientras tanto no se han curado, no se puede pagar nada a ellos. Que se cure y después se va a pagar. En caso que una persona tenga deuda, ¿sí? Tenga muchas deudas, pero igual no es pobre, esa persona también debe pagar zakat fitr. En caso que los hijos necesiten libros de la religión, el padre puede con ese zakat comprar esos libros y dar a su hijo. En caso que su hijo necesita matrimonio, por ejemplo en caso de Bilu, necesita matrimonio, y yo como padre puedo pagar zakat para que él se case. Esto no hay problema. No puedo pagar para su comida, ojo, pero para su matrimonio o para que él compre libros para estudio religioso, sí se puede pagar. Se puede pagar a tu hijo, a tu hija, que vaya a estudiar religión. Una vez comprando libros, esto es estudiante de arquitectura, pero quiere comprar libros para estudiar religión, puede pagar para libros. Y hasta puede pagar para él como salario que quede estudiando religión. Esto, pagar limosna es un tipo de adoración de Dios. Entonces debe hacerlo con la intención sincera y pura. Para Dios debe hacerlo. No para que mira, la gente me vean y que la gente me admiren, no puede ser. Bueno, dice cuando debe pagar zakat de otras cosas, por ejemplo de trigo, de malta, todo. Dice en la cosecha, cuando ya quieren empaquetear las semillas, antes de eso hay que pagar zakat. En caso que, por ejemplo, mira, yo he puesto ese dinero en un sobre y eso se pierde. Por ejemplo, el ladrón por la noche viene y todo se lo roba. Ahora, ¿yo tengo alguna obligación o no? Dice, depende. Si usted lo ha puesto a tiempo, lo ha puesto en sobre y mañana es y de fe, debe ir a pagarlo. Entonces, eso se pierde. Tú no tienes culpa. Ya lo pusiste. Usted no has descuidado. Entonces, no eres responsable. Pero en cuando tú has descuidado, por ejemplo, mañana de y de fe, has ido a dormir y no has ido a rezo para pagar. Y se quedó en tu casa ese sobre de dinero. Entonces lo has descuidado. Si se pierde o se roba, tú eres responsable de devolverlo en su lugar. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo camellos que debo pagar, por ejemplo, zakat fitr camellos. Esos camellos lo puse. Ahora, en vez de pagarlo ahora, lo llevo a otra provincia para pagar. Entonces en el camino se pierde. ¿Quién es responsable? Yo. Yo mismo soy responsable. La persona no puede retomar lo que ha separado para pagar zakat. Por ejemplo, ese dinero lo puse en ese sobre para pagar zakat. Ahora no puedo tomarlo. Mira Dios, lo puedo tomar mañana, lo pongo en su lugar. No. Ya no puede tocar esos billetes. Es recomendable para pagar zakat. Primero busque un pobre entre sus parientes.
Primero pague a los sabios pobres. Primero pague a las personas que no mendigan. Si una persona mendiga, es recomendable no pagarle. Interesante en el Islam. Si mendiga, no has, es recomendable que no lo pagues. Si es callado y no dice nada, mejor a él. Mejor a él. Entonces, quien te lo pida, mejor que no lo pagues. Quien que no, nunca te lo pide. Quiere decir, el pobre orgulloso, el pobre respetuoso, a él es recomendable pagar. Pero a un pobre sin vergüenza, no hace falta pagar. Que vaya. Es mejor que sea muy escondido, de tal modo que nadie se dé cuenta a quién se lo ha pagado. Si usted lo va a decir en su cara, se pierde la recompensa. Debe ser muy escondido. Dice, hay una narración, dice, en cuanto estás pagando zakat con la mano derecha, tu mano izquierda no se entere. Así. Dice, una vez, una persona fue a casa de Imam Hussein pidiendo ayuda, limosna. Imam Hussein dijo, quédate fuera, quédate fuera. Y entonces tomó el dinero, abrió la puerta y, ¿cómo se llama? Extendió su mano. La persona tomó el dinero. Después se le preguntaron, ¿por qué, Imam Hussein, usted no está enfrentado a esa persona? Dijo, no quiero que se avergüence cuando le estoy dando dinero. Si yo abría la puerta, mira, tome, pobre, veía mis ojos, mira, le da vergüenza. No, no. Abrió la puerta, extendió la mano, toma ese dinero y te vaya. El pobre empezó a llorar. Dijo, ¿qué te pasa? Le dijeron. Dijo, ¿cómo estas manos de tanta bendición quieren ser enterradas? Es decir, estas manos de Imam Hussein, que así ayudaba a los pobres. Dice que en Karbala, cuando encontraron los cuerpos, porque todos los cuerpos eran decapitados, no podían reconocer. Imam Sajjad vino ahí, un montón de cuerpos. ¿Cómo reconocer cuál es el cuerpo de Imam Hussein? Dijo, Imam Sajjad buscó heridas antiguas en el hombro. Dijo, busquen, quien tenga heridas antiguas en el hombro es mi padre Hussein. Dijeron, ¿cómo lo sabes? Dijo, mi padre cada noche llevaba un paquete, quise grande, de comida y lo llevaba a los pobres. Entonces aquí tenía rastro de llevar eso a los pobres. Imam Ali, cuando era gobernador de todo Medio Oriente, cada noche él mismo personal llevaba comida a la casa de los huérfanos, pobres, pero escondido, así cubriendo la cara. Hasta su martirio nadie se dio cuenta. En cuando golpearon la cabeza de Imam Ali en la mezquita y se cayó Imam Ali, en cuando se martirizó, recién la gente se dieron cuenta, esta persona desconocida que nos trae comida es Imam Ali. Recién se dieron cuenta. En el Islam, la regla de pagar limosna es que seas y continúes desconocido. Si usted mira, flaco, pobre, toma ese dinero. Eso no vale para nada. Debe pagarlo de una forma escondida, de tal modo que la persona ni siquiera se dé cuenta quién lo está dando. Así es recomendable. De una forma, puedo decir que nadie se dé cuenta. Ni siquiera tu propia familia. Que se den cuenta cómo ese dinero, de dónde y a quién llegó. Porque el respeto del creyente supera todo. Eso es, inshallah, importante. Sobre las normas, hemos terminado normas obligatorias, pero normas recomendables al respecto de limosna son miles y miles. Inshallah, en otras clases, inshallah, podamos hablar de respeto, de, puedo decir, recomendaciones de dar limosna, inshallah. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين